Estamos en espera de que el Tribunal Electoral tome la decisión de limpiar y transparentar la elección, ordenando que se cuenten todos los votos. Esa es la solución racional y sensata, aunque no descartamos que los magistrados del tribunal puedan actuar como mujeres y hombres libres. De todas maneras, no nos vamos a quedar cruzados de brazos. La democracia, como la justicia, como la libertad, no se implora, sino se conquista. Por eso, hoy les propongo que esperemos el fallo del tribunal movilizado. Escuchen bien lo que les voy a decir. Quiero una respuesta de ustedes sincera. Que lo pensemos, aunque sea un instante. Les propongo que nos quedemos aquí, en asamblea permanente, hasta que resuelva el tribunal. Que permanezcamos aquí día y noche, hasta que se cuenten los votos. Les aseguro que no será en vano nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio. Toda nuestra actuación se sujetará a la idea de la resistencia civil pacífica en el marco de la no violencia. Les informo que yo también viviré en este sitio mientras estemos en asamblea permanente. Les pregunto, ¿nos quedamos sí o no? Nos quedamos. Quedé espantada de lo que nos proponía, ¿no? Pero contenta, porque dije, así es como hay que hacerlo. Mucho, solo notificarle a los integrantes del tribunal de manera respetuosa que no aceptamos el recuento parcial. No queremos un diezmo democrático. Queremos democracia al 100% en nuestro país. A defender.
La democracia es el poder del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y esto es lo que vamos a hacer valer. Ese es un movimiento no violento. No necesitamos la confrontación y la violencia. Para nada. Usan la fuerza los que no tienen la razón. Nosotros tenemos lo mero principal: el apoyo del pueblo y la autoridad moral suficiente para hacer triunfar este movimiento. No a la violencia.